Tienen que trabajar hasta tarde. No te acerques a Denska. Perdón, mamá. Bien, muchacho, vamos a casa. Vamos a ponerte un poco de color. Ahora sí. Esto será oro puro. O, bueno, amarillo. Qué bien. Probemos con el azul. Sí, fue una buena decisión. Ok, tú serás muy especial. Y bajo una luna llena. Creo que te llamaré Luna. ¿Te gusta? Eres mi mejor creación. ¿Vamos a dar una vuelta? Ay, tengo hambre. Ni me lo digas. Ah, miren quién está. ¡Ahí va! ¡Buen tiro! ¡Hana, cuidado! Ay, no seas llorón. No estuve ni cerca. Esa ni siquiera es tu onda. La robaste de mi habitación. ¡La encontré yo! ¡Despierta, friki! Ah, ¿qué hay para almorzar, Ash? Ups. ¿Qué es esto? ¿Tu libro para colorear? Devuélvemelo. Ven a buscarlo. Por aquí, Bea. Dije que me lo den. Nope. ¿Qué es esto?
dame eso. ¡No! Voy. ¿Qué vas a hacer, niñito? ¡Hey! ¡Llevémoslo al tranvía! Sí, puede visitar al fantasma del faro. ¡Nos vemos! No tengas miedo, a... Tal vez mamá tiene razón. Tal vez ya no debería venir aquí. Pero es que... es como estar en casa. Ah, esa cosa púrpura. Cada vez encuentro más y más. No sé qué será, pero hay algo atascado en el motor del tranvía. Estoy atrapado aquí. ¿Mis páginas? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Espero que no me metan en el grupo de esos chicos malos. Puede haber sido el viento. Aquí pasa algo raro. Recuperaré mis páginas y luego pensaré en cómo volver a Denska. Si tuviera vida propia. El fantasma no existe. Arruinado. ¿Pero qué?
¡Wow! ¿Luna? Bueno, no esperaba que tu voz fuera así. Puede ser... ¡Hey! ¿Estás en la pared? ¿Quieres que apunte el pincel ahí? ¡Wow! Me llevará un tiempo acostumbrarme a esto. ¿Hace que se iluminen? Oh, ¡esto es increíble! ¡Espera! ¿A dónde vas ahora? ¡Más de mis páginas! Veamos cómo quedan en la pared. ¿Quieres que pinte eso? Un tulipán. Sí, nada más lindo que caminar sobre el césped. ¿Plantas? Claro, ¿por qué no? Cálido y cómodo, ¿eh? ¿Lo pides? Lo tienes, Luna. ¡Claro! ¿Qué es una fogata sin estrellas en el cielo? ¡Esto es increíble! ¿Y tú qué eres? ¿Un manchón de pintura? ¡Genial! Ahora tengo un pasajero. Muy bien, manchón. ¿Saben? Eso de fantasma aterrador del faro no les cuadra.
Sí, esto parece muy resistente. Esto parece... ¿Yo dibujé esto? Cuando era chico dibujaba estas cosas por toda la ciudad. Pero este no lo recuerdo. ¿Cómo llegó aquí? ¡Wow! ¿Qué pasa ahí atrás, manchón? Muy bien. ¡Simplemente increíble! ¡Este pincel es fantástico! ¡Wow! ¿Estás vivo? ¿Qué tal? ¿Crees que puedes ayudar con esto? Bueno, esa era una opción. Gracias. ¡Wow! Ayudarme a volver a Denska. Esa cosa púrpura, la oscuridad. No sabía que se había expandido tanto. ¿Y qué pasa si llega hasta acá? Ah, mi pintura... iluminó esta parte. Aquí, en el faro. ¿Quieres que yo haga eso? Pintar toda la ciudad. Y darle vida. Pero no puedo hacer mucho si sigo aquí atrapado. ¿Luna? ¿A dónde fuiste? Creo que tengo que pintar debajo de todas estas bombillas para encenderlas. ¡Ay, no! Hay parte de esa oscuridad aquí. No puedo pintar sobre esta suciedad. Creo que olvidé algo. ¡Ja!
puedes atravesar eso, ¿no? ¿Quieres que pinte eso? ¿Bien? ¿Y qué dices? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Me estás dando...? ¡Wow! ¡Ah, genial! ¡Es como super pintura! Bien, Luna. No hay moros en la costa. Ese interruptor se ve prometedor. Tienes razón, Luna. Denska debería volver a ser hermosa. Yo me ocupo. ¡Chao, Luna! ¡Nos vemos! Parece que mi primera parada es el mercado de pescadores. No recuerdo la última vez que vi al viejo Cecil, el león marino, por aquí. Los demás le habrán dado la espalda a la ciudad. Pero yo no. ¡Come esto! ¡Sí! ¡Qué puntería! ¡Mira estas aves tontas! ¡Déjalas en paz! ¿Por qué? ¡Son estúpidas! ¡Porque yo lo digo! ¡No me hagas romperte esa cara fea que tienes! No podrías romper ni una rama. ¡Ey! ¡Ustedes dos basta! ¿Oyeron algo? De esas bombillas. Supongo que es un buen lugar para empezar. Ok, esto sí lo recuerdo. Muy bien.
mucho potencial. Interesante. Hola. ¿Qué dices? ¿Me faltó una bombilla? ¿Me faltó un lugar? La guirnalda está encendida. ¿A dónde vamos? Veo que no soportas esa oscuridad, ¿eh? Yo tampoco. Tal vez podamos borrarla juntos. Te gusta, ¿no? Limpiemos esta área. Quedé sin superpintura. Bueno, creo que esta fábrica de sardinas nunca se vio mejor. Creo que ya nos habíamos ido para entonces. ¿Qué tal una ayuda? ¿Quieres jugar? ¡Genial! Sabía que podía contar contigo. ¡Ay, no! Otra vez esos tontos. No puedo dejar que me detengan. Tal vez si voy por los techos... No, necesito esa página. Puedo alejarlos de ahí. ¡Ey! ¡Vengan a buscarme!
Yo sola podría contra ese tonto. Seguramente nos está escuchando. Estoy aquí. ¿A que no me atrapan? No puede esconderte eternamente. ¡La tengo! ¡Vamos! Cuantas más páginas, mejor. Veamos cómo queda eso. Mucho gusto. Aún no puedo pintar eso. Más de estas vides. Son como la oscuridad, pero peor. No creo que la superpintura atraviese esta cosa. Nunca me canso de esto. Eso funcionará. Empieza a tomar forma. ¡Miren quién está aquí! No tiene caso. Está muy lejos. Trataré de acercarla a ti. Y ahora al mercado de pescadores para pintar una verdadera obra maestra. ¡A que no me atrapan! Es mejor que te escondas. ¡Muéstrate, tonto! ¡Ey! ¡Por aquí! A ver, ¿necesito otro genio? Ok. ¡Por aquí!
¿Qué te parece? ¿Tienes ganas de jugar? Un sol a la orden. No me canso de la superpintura. Un trabajo para dos genios, ¿eh? Ok. Estoy aquí. Muy bien, juntos podemos. Es hora de darle al puerto pesquero un toque de color. Tal vez hasta Cecil el león marino venga a verlo. Bueno, ¿qué tal, eh? Bien, un árbol a la orden. ¿Es como te lo imaginabas? ¿Luna? No sabía que podías venir. Creí que estabas... atrapada en el faro. Ah, ¿solo puedes visitar mis obras maestras? ¡Wow! Veo que tienes mucha energía, ¿eh? Bueno, hora de continuar, Chispa. Quedan muchas más pinturas por hacer. Me alegra verte, Luna. Me pregunto quién será. Eso se ve bien. Está quedando bien. Qué bien. ¡Traten de atraparme! Huh?
¡Hey! ¡Es el chico pincel! ¿Pero qué es un chico pincel sin... ¿Su pincel? ¡Devuélvemelo! ¡Oblígame! ¡Dije! ¿Qué fue eso? ¿Pasó algo? Nada, yo... ¡Dejemos a este perdedor! ¡No soporto su cara de tonto! Eso fue... Vamos, raro. Gracias. La planta hidroeléctrica Denska. La abuela me contó sobre el experimento con energía hidroeléctrica del profesor Lee hace mucho tiempo. Pero no funcionó y cerraron el lugar.